Venimos a un camping en las montañas, güey. Entonces ese camping está bien, claro, bien retirado. Nos toca subir a pie con una carretilla. Nuestro carro no sube. Está. Ven para allá arriba. Pero tenemos nuestro 4x4. Aquí mismo. Punto de emprender el viaje porque mi coche, wey. Ya no hay más viajes. Extrañaré. Hasta mañana. Vamos. Este lugar está ubicado en un rinconcito de Villa Altagracia que desconocíamos totalmente y se llama Ecoaldea. La verdad es que es un espacio en el cual puedes relajarte y ver la naturaleza en su máximo esplendor. Cuenta con río y un espectacular salto llamado Salto al Indio. Tiene un espacio súper amplio que cuenta con las comodidades como para cubrir tus necesidades, tales como baño, ducha y fogón. Ah, y por cierto, no hay cobertura telefónica, así que mientras estés aquí, es una desconexión completa. Aquí está nuestro barbecue ya. Ahora sí te acompaña ahí. La hamaca, la neverita, nuestro 4x4, todo nuevo. Ok, estamos aquí con nuestro amigo Mario. Saludo a Mario ahí. Mario, ¿cuánto tiempo tú tienes viviendo aquí? Por aquí en esa zona, en Villa Altagracia, tengo yo 10 años. ¿10 años ya viviendo aquí? Sí, pero en esta zona, aquí en la Ecoaldea, tengo yo 3 años. Ok. Pero con Claudio Camaño tengo como 8 años conocido. Ok. ¿Y cómo tú te haces de tan lejos salir a buscar comida o algo? Ah, no. A veces uno sale en el motor, hace su diligencia, busca cualquier cosa ahí afuera. ¿Su víveres y su...? No, víveres aquí normalmente. Nosotros sembramos plátano, yuca, yautía, un huevo, eso no, no, ¿esa no es la cena? La gallina tampoco. Aquí tenemos todo casi mente. Nada más aceite, sopita. Normalmente casi no estamos usando la sopita. Ok, o sea que todo lo que ustedes comen lo tienen de aquí. Exacto. Vegetales, cosas, hierbabuenas, muchas cositas. Casi no, nosotros no estamos usando la sopita. Ok, no, sí, no. Es aquí lo que es, nosotros usamos como tema de como orgánica, todos. Uh-huh. No usamos abono, nada de eso. Todo lo que siembra es para comer. Para comer. Sí. Ok. Entonces, usualmente, ¿cada qué tiempo tú sales para la ciudad o...? Bueno, para Villa Altagracia, a veces si necesito la gasolina para mantenimiento a la grama, al área camping, uh-huh, yo salgo por lo menos un día en la semana. ¿Una vez a la semana? Una vez a la semana. ¿Y tú usualmente como que tú salgas para algo, no sé, fines recreativos o algo, no? No. ¿Tú te quedas aquí? Yo me quedo aquí normalmente. A veces yo voy y salgo a ver un amigo, una amiga, pero por 2-3 horas, a veces dependiendo, porque a veces aquí siempre tenemos gente. ¿No hay un traguito en el por medio, no? Bueno, te digo la verdad, yo no me gusta estar en el medio.
Me gusta estar en mi casa, tranquilo. Puedo estar tomando un traguito, pero yo solo, o un amigo, o una amiga compartiendo, pero en la calle no. ¿Y con quién tú vives aquí entonces? Aquí yo vivo solo, como quien dice. Aquí estaba mi esposo, yo estuve llevada para allá, para Haití, en diciembre. Ahora mismo yo estoy viviendo solo con un primo mío aquí. Ah, ok. Bueno, muchas gracias, Mario. De nada. Ahí, chao. Para adelante. Como si fuera un trompo de... al pastor. ¿Qué diferencia? Entonces, ponemos esto acá. Echamos un poquito de pollo con la mano así porque... no trajimos cubiertos. Dejamos cubiertos. Hay que improvisar a lo natural. Doblamos. Chiquito. Tapamos la puerta de atrás por si acaso. Y para adentro. Tienes que hacer la imitación, ¿cómo es? Wow. ¿Cómo te sabe, mi amor? ¿Qué tal? No. Me está buena. Ok, una mención especial a Darling. Me dijo que me verá ese vino en una ocasión especial. ¿Y qué más especial que esta, güey? Como danza, en la fogata y... no se ve nada, pero allá está nuestro campamento. Al día siguiente empezamos con un buen desayuno, para después subir al Salto del Indio, que es una cascada natural que está a una caminata cuesta arriba de alguna media hora. Está súper fría el agua. Está más caído aquí. Qué rico. Vale la pena la caminata. Es mucha caminata. Pero bueno, está fría el agua al menos. Está súper rico. Está bueno.
Espera. Aquí. Ahí la piedra presenta. Chao.